Hola caprichosas y caprichosos, llegamos al último vídeo de la ejecución del abanico, ¿vale? Que va a ser el remate. Tengo el abanico rematado directamente en la segunda línea o en la penúltima línea de nuestro abanico, es decir, he dejado sin pinchar en la última línea y simplemente he cogido un par de cada alfiler, he hecho un punto de torchón y he clavado sin cerrar ese alfiler, porque este le vamos a necesitar para el remate. Pero tengo todo el abanico rematado de la misma manera, simplemente con un punto de torchón. Y ahora llegamos a la zona de la onda. Tal cual lo vemos, tenemos simplemente el último agujerito aquí. Vale, yo voy a clavar uno más arriba que tenía la vuelta dada y la he deshecho para explicarosla. Porque la línea de los guías termina directamente en este punto y habría que empezar a rematar por esta orillita. Y a mí me gusta que cuando viene, sobre todo de una onda de medio punto, que el remate de ese abanico ya venga directamente con el guía de la onda que estoy haciendo, con lo cual clavo un alfiler auxiliar, no auxiliar porque le voy a dejar, ¿vale? Pero clavo un alfiler y vuelvo trabajando para que este guía, que es el que he llevado en la vuelta de en la onda del medio punto, sea el que me haga ya el remate del final. A ver, que los tengo un poco retorcidos de haberlos trabajado ya. Cuando llegamos a la trencita, en este momento también la vamos a finalizar, con lo cual abrimos la pareja igual que hemos venido haciendo, metemos el de color y a partir de aquí trabajo a punto de lienzo ya todos ellos. Voy a dar una vueltita para que continúe, digamos, con la forma y el calado que hemos ido dando y clavo en mi orillita. Y a partir de aquí vamos a trabajar todo ello a punto de lienzo. En la primera vuelta no voy a retirar ningún bolillo porque están muy recientes, pero recordar que en la primera ondita metimos tres pares, con lo cual ahora al principio llevo bastantes más bolillos que los que en principio lleva. Pero bueno, quiero decir que tendremos que sacar más de un par en las primeras vueltas. Clavamos ahora sí donde venía el agujerito, ¿vale? Y volvemos a tejer a medio punto. En esta vuelta, como está tan cerquita el punto del medio punto, me da miedo cortar los hilos, así es que de momento les voy a dejar. Y los que también voy a mantener son los hilos de colores, que son los que nos van a pasar por todo el remate. Venga, clavamos en el puntito ya que corresponda y de estos cuatro hilos sí que voy a cortar ya dos. Voy a dejar el primero sin cortar y voy a cortar el segundo y el cuarto. Lo retiro hacia arriba y simplemente ya tejo ese par, porque como esos vienen tejidos del punto de lienzo de arriba, están más cubiertos y más cerraditos. Y aquí voy a empezar a cortar dos pares por lo menos, porque tengo muchísimos pares. Siempre corto los hilos que están por debajo del punto de lienzo, es decir, hay unos hilos que pasan por debajo y otros por encima, pues voy a cortar siempre los que pasan por debajo, de manera que voy a cortar primero y tercero y tejo, y de los siguientes lo mismo, primero y tercero, retiro y continúo tejiendo. Siempre corto los que quedan por debajo del punto de lienzo. Según nos indica el cartón, ahora tendríamos que pinchar aquí, pero evidentemente tenemos un puntito antes. Vamos a hacer un agujerito en el medio y volvemos. Que eso nos va a dar además la opción de ir retirando algún par más antes de incorporarlos. Antes de incorporar los siguientes, quiero decir. Los tres últimos pares, que son los hilos de colores y el último hilo blanco, les voy a mantener. Entonces, tejo los tres últimos pares, el blanco y los dos de colores, y ahora de estos voy a retirar primero y tercero, y le retiro hacia arriba. Y ahora ya vamos a ir incorporando. Tal cual les tenemos, les metemos a punto de lienzo. Cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz. Levanto el alfiler y clavo donde lo tenía.
Y a partir de que ya estamos metiendo los dos primeros pares, vamos a sacar un par a la ida y otro a la vuelta. Es decir, en esta vuelta ya voy a sacar un par de los que tengo aquí, siempre mirando que sean los que quedan por la línea inferior del punto de lienzo. Y los tres últimos, como os he dicho, les vamos a mantener porque es lo que nos va a dar el color del remate final. Clavamos. Ajustamos bien ajustado, un par de vueltas a los guías. Mantenemos los tres de la orillita y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Retiro los que me quedan por debajo de la línea del punto de lienzo. De manera que ahora siempre vamos a llevar los mismos pares. Incorporo los cuatro siguientes. Clavo. Voy a mover porque como voy a avanzar. Dejo estos cuatro primeros hilos que hemos metido, no les podemos sacar porque están recién metidos y se podrían escapar. Y de los cuatro siguientes, que son blancos, retiramos el primero, el primero y el tercero desde la parte derecha y el segundo y el cuarto desde la parte izquierda, según por donde vayamos trabajando, ¿vale? Digamos que lo que yo siempre digo es que corto los que quedan por debajo del punto de lienzo, que yo creo que así nos vamos a entender mejor. Los tres últimos pares, que son el par blanco del final y los de color, les vamos a mantener y clavamos. Y seguimos tejiendo los tres últimos pares, les dejamos aquí quieticos. Y ahora retiramos los dos bolillos que quedan por la parte inferior del punto de lienzo. Cojo los cuatro, levanto el alfiler, les vuelvo a tejer a punto de lienzo. Estos cuatro quedan ahí de momento en esta vuelta quietos y retiro los dos siguientes. Pasamos la orilla. Y clavamos en nuestro puntito siguiente. Estas vueltas la separación de los alfileres es más grande, luego cada vez es más pequeñita. Y aquí retiro lo mismo, que son los bolillos que me quedan por la parte inferior del punto de lienzo. Y aquí, ¿qué pasó? Que perdí un hilo. Bien ajustadito, que es lo más importante, sin tirar, pero bien ajustadito. Cogemos los cuatro, levantamos el alfiler, cruzamos a punto de lienzo y volvemos a clavar. De los cuatro siguientes blancos, retiramos los que pasan por la línea inferior del punto de lienzo. Mantenemos los tres últimos pares, que son los que nos van a dar el color del remate. Se oye un ruido y es porque estoy tejiendo con la ventana abierta, pero bueno. Y de los siguientes lo mismo, retiramos los que quedan por la parte inferior del punto de lienzo. Vale, voy a parar un segundito el vídeo, voy a hacer este remate que es exactamente lo mismo. Esta zona la he dejado también sin rematar para hacerlo delante de vosotras, pero avanzo un cachitín y nos vemos enseguida. Bueno, pues ya hemos llegado prácticamente al final. Estoy justo en el piquito del remate de todo este lateral, pegando ya con el que tengo. En esta vuelta voy a quitar ya uno de los hilos de colores, exactamente igual, ¿vale? El que queda por debajo siempre, porque es como más tejidito y más rematadito queda. ¡Uy! Este le rompí, pues directamente saco ese y el siguiente, porque estamos en la zona más estrechita del todo. Vale, y ahora vamos a rematar este siguiente piquito, que lo tenemos que hacer con los guías que hemos traído del pie. Entonces, nos cogemos nuestro guía, damos una vueltita al par que incorporamos y vamos a hacer exactamente lo mismo.
el par que acabamos de incorporar, evidentemente no le vamos a cortar, y de este vamos a cortar el primero y el tercero. Le retiro hacia afuera y dejo. Como solo lleva dos pares, aquí no hay pérdida de cuál tengo que sacar o no. Sigo trabajando, incorporo el siguiente par, porque estamos haciendo como ese pequeño bisel que trae el patrón. El primero que meto no le saco, saco el primero y el tercero. Aquí hay que ajustar bien porque están recién metiditos, aunque va a quedar en la zona de pegado del abanico. Pero bueno, siempre hay que asegurarnos de que queda lo mejor posible. Aquí incorporo el siguiente par, pero a la vez voy a hacer una unión de guías, es decir, voy a juntar los guías de ambos lados. Clavo el alfiler y ¿hacia dónde me interesa ir? Pues a esta zona que tengo más pares. Y aquí ya voy a sacar también otra parejita. De manera que cada vez vamos tejiendo menos pares, lógicamente, pero es que ya estamos justo al final del abanico. Pincho en el agujerito, en el último agujerito que me viene, y ahora recojo todos los pares del lateral o de los que hemos ido tejiendo. Y estos dos, porque esos son los que hemos sacado con los guías del pie. Y lo que voy a hacer es otro agujerito pegando al que viene, porque en esta vuelta me voy voy a sacar ya los pares que pueda, es decir, los pares alternos, los que quedan por debajo, pero voy sacando en la misma vuelta varios pares. Y este, que es el de color, también lo voy a dejar tal cual, porque como está tan apretadito el tejido, eso nos escapa ni aunque queramos. Y hemos rematado con 1, 2, 3, 4 y los guías 5 pares. Vale. Yo en este momento lo que hago es como una especie de nuditos de festón. A ver, que quede lo más pegadito posible al tejido, para que me ocupe también el menor espacio posible, y luego eso lo vamos a cortar. Pero bueno, le doy dos nuditos de festón, por ejemplo, y tal cual lo tengo, ya los cortaría. Voy a bajar un poquito el zoom y os enseño y os cuento. Nuestras maestras de toda la vida, que son las que aprendieron a hacer bolillos mucho antes de que hubiera libros o vídeos por YouTube, decían que siempre había que dejar descansar un poquito el encaje. Es decir, tal cual lo tenemos, yo lo voy a dejar hasta el día siguiente. Al día siguiente simplemente corto todos los bolillos, remato o corto todos los hilitos al ras, porque esta es la zona que va pegada a la varilla y no se os va a escapar absolutamente nada. Entonces, corto los hilos al ras de donde están y levanto el encaje. Este es el último vídeo de la ejecución, el último vídeo que siempre dejo para que sea ya el protagonista de todo el trabajo, de toda la elaboración de un trabajo, es el resultado final del trabajo. De manera que después de este vídeo, bueno, este es mi pequeño dedal que pongo para no machacarme el dedo. Lo pongo con un papel, con un esparadrapo de papel, un cachito de cartón para no hacerme daño en el dedo, que ya lo tengo bastante dañado. Entonces, tal cual lo veis, es el último vídeo de la ejecución, el siguiente va a ser el del resultado final. Tenéis en el canal un vídeo de cómo hacer las borlas para los abanicos, que podéis hacerlas o no, como queráis, y tenéis un vídeo en el canal también de cómo se pega cómo pego yo el encaje a las varillas, así es que también lo tenéis en el canal, no vamos a repetirlo. Que espero que os haya gustado llegar hasta aquí conmigo en la elaboración de este trabajo, y nos vemos en el siguiente, que sabéis que son los vídeos que más me gustan del mundo. Un besín gigante y nos vemos enseguidita.